La Secretaría de Educación de Morelos declaró este fin de semana que el sistema educativo estatal se encuentra listo para dar inicio al ciclo escolar 2022-2023, donde eh, originalmente iba a comenzar a implementarse el nuevo modelo educativo para nivel básico, aunque ayer se dio marcha atrás. El próximo ciclo lectivo, dice la Secretaría de Educación, será presencial siempre generando condiciones óptimas de seguridad por lo que los filtros sanitarios se mantendrán en la entrada de las escuelas. De igual forma, la Secretaría pidió el apoyo de los padres de familia para que no envíen a los estudiantes a las aulas si presentan algún síntoma de enfermedad, especialmente de enfermedad respiratoria. Agregó que en lo que se refiere a la viruela símica, cualquier alumno, docente o personal de apoyo que manifieste alguna señal relacionada con esa enfermedad, de inmediato será canalizado con las autoridades sanitarias para realizar las pruebas correspondientes y serán ellos los que indiquen si se debe realizar alguna tarea específica sobre el tema. La Secretaría aseguró que los alumnos no están condicionados a presentar un certificado de vacunación COVID para inscribirse a cualquier nivel, pero exhortan a los padres a llevar a sus hijos para que reciban las vacunas correspondientes. En cuanto al nuevo programa de estudios, ese fin de semana se había dicho que están a la espera de que las autoridades federales emitieran el documento final de trabajo para implementarse en 30 planteles del Estado, pero al final el gobierno federal dio marcha atrás a esa propuesta.